Gobierno federal y gobiernos estatales como municipales deberán pasar a segundo plano a partir del 30 de marzo en que inician las campañas electorales de este proceso 2018, dijo el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en Michoacán, David Alejandro Delgado Arroyo, pues así está el diseño que exige imparcialidad en la contienda y está establecido en el artículo 134 de la Constitución y por ello el INE ha mandatado ya suprimir toda propaganda gubernamental a los gobiernos municipales de los estados y el de la República para que no presuman los logros en el marco del arranque y lo que duren las campañas electorales. Señaló que solamente habrá excepciones de publicación con respecto a información referente a los temas de educación, de salud y también de protección civil, pero deberán ser meramente informativas y tampoco dar resultados ni logros. Con respecto a los medios electrónicos de comunicación, señaló que no podrán contratar estos ninguna propaganda de ningún candidato ni ningún partido político, porque de ello se encargará el INE a través de promocionales que durarán de manera equitativa 3 minutos cada uno y serán publicados. Teresa de la Torre, respuesta.